Un joven motero de 30 años resultó herido grave el pasado domingo tras salirse de su vehículo de la carretera en la CV-195 entre Caudiel y Montán, según informaron fuentes de la Guardia Civil de Tráfico. Fue a las 13:45 horas cuando el vehículo, una Kawasaki, acabó fuera del vial, despeñándose por el terraplén varios metros. El siniestrado Rafael RL, vecino de Valencia, fue trasladado por el servicio del Centro de Información y Coordinación de Urgencias, CICU, hasta el Hospital de Sagunto, donde fue atendido de urgencias con un cuadro médico de traumatismo cráneoencefálico severo con pronóstico reservado, según citan desde el servicio. El motorista quedó ingresado en observación a la espera de los resultados de las pruebas neurológicas que se le estaban practicando en el centro valenciano. Por otra parte, los bomberos del Parque de Segorbe tuvieron que excarcelar a una mujer cuyo vehículo se salió de la carretera comarcal CV-213 entre los términos municipales de Navajas y Gaibiel. Era la única ocupante de un todoterreno, Suzuki Ignis, que poco antes de las 11 de la mañana viajaba entre las dos localidades del Alto Palancia. La Guardia Civil de Tráfico, junto con los efectivos del Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Generalitat, trabajaron durante varios minutos para poder sacar a la mujer de dentro del coche, que quedó completamente boca abajo, dificultando el acceso al interior. Según los agentes, la conductora resultó herida de levedad, siendo atendida en el mismo lugar del siniestro por los médicos del SAMUR.